Mogán invierte 17.000 euros en el acondicionamiento de un local como velatorio en Barranquillo Andrés. La población de Barranquillo Andrés ya dispone de un pequeño local acondicionado como velatorio. Los vecinos de la localidad tendrán así un servicio necesario en un núcleo poblacional aislado y separado. El importe total destinado al proyecto, incluyendo el IJIC, asciende a los 17.000 euros. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, informó que las obras que se han llevado a cabo durante el último mes ya están terminadas, así que el local ya está disponible para su uso. El concejal explicó que el proyecto surgió por la necesidad de acondicionar un local para ubicar un velatorio en el barrio de Barranquillo Andrés, al encontrarnos un núcleo poblacional aislado y separado. La distribución del local consta de una zona de velatorio, sala de tanoestética, una habitación para el difunto y un baño. Además, también tendrá una zona de refrigeración y una entrada independiente para la zona del fallecido. Hemos procedido a la adecuación del local como velatorio, el antiguo colegio como velatorio, con el fin de cubrir la necesidad de estos barrios tan alejados, Barranquillo Andrés y Soria, de este servicio. Las obras que se han llevado a cabo durante el último mes tienen un coste de 17.000 euros y han consistido en adaptar a la normativa la instalación, con una entrada independiente para la zona del fallecido, con la máquina de refrigeración y también hemos procedido a sustituir la carpintería metálica. Si bien a los vecinos se les había hecho creer por la antigua corporación que ya disponían de velatorio, nada más lejos de la realidad, puesto que no cumplía la normativa, como sí la cumplían otros velatorios que se hicieron en la misma fecha. De hecho, es que en la documentación obrante consta como reforma del antiguo colegio como local social y nunca como velatorio. Eso es bueno hacerlo saber a la ciudadanía porque que no se entienda de ninguna manera que esto sea un capricho de ningún tipo de a la hora de mejorar, sino de cubrir la necesidad y adaptarlo y pedir la solicitud a Sanidad Mortuaria del Gobierno de Canarias como velatorio, que es el uso que se le quiere dar. Nosotros en esta corporación, desde el inicio, en apenas 8 meses, hemos conseguido ya dotar de velatorio tanto a estos barrios de Barranquillo Andrés y Soria como de Beneguera, pues con la preocupación que para que los vecinos de estos lugares tan alejados puedan tener de este servicio para su tranquilidad.